El cuadro rimense en la fecha pasada goleó en Moyobamba Unión Comercio por 4-1, con 3 goles del picante Pereira y 1 de Alexis Cusío. Ahora es el turno de enfrentarse contra Alianza Atlético, mañana a las 3 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Los de Rimac hasta ahora suman 3 puntos y 4 goles en un solo partido jugado. Mañana esperan repetir el plato de la victoria pasada, ahora que juegan de locales. Sabemos que, como siempre decimos, ¿no? Este es un torneo donde el equipo más regular es el que termina siendo campeón. Y para ser regular hay que sumar de a 3, ¿no? Hay muchos equipos muy competitivos, ya lo han sido en la apertura, y para el clausura hay muchos equipos que se han reforzado más aún. Así que va a ser un torneo difícil, por eso la regularidad es fundamental y sobre todo en casa, ¿no? En las filas celestes, en esta fecha, están confirmados el picante Pereira, Josemir Bayón y Renzo Reboredo, quien entra por Alberto Rodríguez. La Alianza tiene un técnico, Cardama, muy organizado, que uno se da cuenta que sus equipos tienen un patrón de juego. Y como todo rival hay que respetarlo, hay que encontrarle sus debilidades para poder herirlo por ahí y sus fortalezas para poder contrarrestarlas. Y así planteamos el partido de mañana, ¿no? Como vimos haciéndolo en la apertura, partido a partido, y mañana el único equipo que nos interesa es Zuliana, Alianza, y bueno, estamos preparados para ese partido.